Hola, soy Nets Aventura. Actualmente soy candidato del PRI a la presidencia municipal de Aguascalientes. Y el motivo de esta entrevista es hablar sobre la problemática que vive y padece el pueblo de Aguascalientes respecto del servicio del agua, que la está entregando a través de Veolia, que es la empresa concesionaria, antes CAASA, que era la misma empresa. Los problemas subsisten donde hay un mal servicio, donde te cobran por agua que no llega a tu negocio o a tu casa, en donde no han invertido bajo una modificación que hubo al título de concesión en la infraestructura hidráulica, lo que conlleva de que la eficiencia en cuanto a la extracción y entrega a domicilio o negocio es 45% se van en las fugas. Esto es, que de 100 litros que salen, solo 45 están desperdiciándose en las fugas, en las redes hidráulicas del municipio. Y esto trae como consecuencia que la misma concesionaria ya no invirtió, ya le quitaron esa carga. Y por el otro lado, el municipio ha disminuido sus inversiones. De traer inversiones promedio de 193 millones de pesos, cayó hasta 31 millones de pesos solo en este último año. Se invierte más en el municipio de Aguascalientes en publicidad, cercano en los 280 millones de pesos, a diferencia de inversión en el mantenimiento de la red hidráulica, que fueron de 31 millones de pesos. Esa es la gran diferencia que existe. Por otro lado, vemos problemáticas de cobros, dobles cobros, retraso en la facturación, donde se venía pagando bimestralmente por una cuestión de ahora sí que arquitectura financiera de la misma empresa. Ahora ya facturan cada 28 días, lo que conlleva generar 13 recibos al año, y lo que ellos están obteniendo es que el dinero les esté cayendo más rápido. Financieramente para ellos les representa una ganancia, una utilidad mayor, a diferencia de que para la gente se les acumula cada vez más el cobro excesivo. Ahora, hay personas aquí en Aguascalientes que viven en extrema pobreza. Tenemos identificadas 7.600 familias, familias que incluso carecen de ese vital líquido y de ese servicio. Y aquellas que están condenadas hasta recibos de 80.000, 120.000, ahorita nos traen recibos de 25, 30.000 pesos, o personas que dicen solo vivir una de ellas, persona viuda, y que le llega su cobro solo de un mes de 938 pesos. Esto está fuera de su posibilidad de pago al ser una persona pensionada que recibe 2.000 pesos a la quincena. Entonces prácticamente una semana le está destinando al pago del servicio del agua. Y por otro lado, hemos visto problemáticas de señoras que vienen pagando ordinariamente alrededor de 242 pesos y de repente se les desfasa hasta 680 pesos, tres veces más. Y son las mismas personas, los mismos hábitos, y sin duda también pudieran haber alegado que hay una fuga dentro de su casa. Fueron y hicieron la evaluación, no encontraron ninguna fuga, y su respuesta fue simplemente: señora, pues es lo que consumió, es lo que marca el medidor. Una de las quejas recurrentes es que precisamente al estar metiendo aire dentro de las tuberías para hacer llegar el agua a los domicilios y a los negocios, también el aire hace la generación propia de la vuelta de los medidores, generando con ello un cobro por aire y no por agua. En general estamos viendo una problemática social real en Aguascalientes, en donde nos ha obligado a nosotros, como parte de la estrategia de la campaña para poder llegar a la presidencia municipal, que desde el primer minuto de esta campaña, el 15 de abril, fuimos a clausurar simbólicamente las oficinas de Veolia, y emplazamos y dijimos que si era necesario llegar a la huelga de hambre para visibilizar y sobre todo socializar la causa de la población que hay tanto aqueja por la falta del vital líquido, lo haríamos. Y esto es que el día de ayer iniciamos, 20 de mayo, a las 11 de la noche, esta huelga de hambre para poder visibilizar. Y empezamos aquí en este portal de la presidencia municipal, en donde hemos estado atendiendo desde las 7 de la mañana constantemente a personas con reclamos, con exigencias, con robos que ellos se sienten por parte de la concesionaria, pero sobre todo por un mal servicio que la concesionaria no le está dando a la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Y cómo entonces ven la posibilidad de que se pueda introducir un cambio
chances de que pueda haber y qué tipo de cambio ustedes proponen? La primera posibilidad que se tiene es que la situación de la población ve, no solo en el tema del agua, sino en la inseguridad, un problema latente en el caso de Aguascalientes. Hay una posibilidad real de seguir con la misma administración o bien generar este cambio. Es que nosotros le estamos apostando al voto razonado, en donde tenemos propuestas claras. Desde el inicio del cabildo, cuando nosotros, en el caso yo soy regidor con licencia, se propuso la integración de un comité de expertos que, independientemente del nombre que le llamáramos a la operación, se fijara una política clara de qué es lo que requiere Aguascalientes para el agua. Aquí hicieron lo contrario, generaron un comité interinstitucional, incluso sin el aval de las propias instituciones que mencionaban que iban a ser parte. A los 6 meses se obligaron a entregar un reporte que al día de hoy no lo han entregado, después de 2 años y medio. Nosotros, en esa parte que se propuso en ese comité interinstitucional, que estuvo a la cabeza mi compañero regidor Miguel Romo Reynoso, se dio a la tarea de empezar a investigar, a hacer los trabajos para poder saber cuál era la postura más eficiente para poder dar el suministro del agua. Hay casos exitosos, como en el caso del municipio de León, en el estado de Guanajuato, donde el municipio es quien administra el servicio del agua potable y brinda calidad y servicio a la población. Para nosotros, con esta oportunidad, primero es hacer jurídicamente responsable a la concesionaria por las deficiencias en la prestación del servicio y que no está cumpliendo con la concesión. Esa es la ruta crítica que nosotros estamos generando. Y nosotros estamos generando un modelo de cooperativa de usuarios que está probado en algunas ciudades en España, algunos pueblos en España, en donde se genera esta cooperativa a través de distritos de agua, pues en el sentido de poder tomar la gestoría mediante una área específica técnica y el municipio la responsabilidad de la inversión. Aquí tendríamos 2 ventajas. No se estaría teniendo una empresa privada que esté buscando no solo entregar un servicio, sino tener una ganancia, que es muy legítimo, sino que, por el contrario, en esta cooperativa lo que se busca es calidad y servicio, y la ganancia más bien es disminución en el costo, o en el costo al no haber esa utilidad que se está buscando, y que tendrían el beneficio directo los ciudadanos en su bolsillo. Y toda la inversión es duplicar la inversión por parte del municipio, donde hay dinero para poderlo hacer en beneficio no solo de estas generaciones, sino de futuras generaciones, porque en el caso de Aguascalientes, como en la mayor parte del mundo, el agua es escasa, y si nosotros no garantizamos de que haya eficiencia, no solo en el suministro de redes de parte de la, desde la extracción hasta la entrega, sino en las propias casas, que muchas veces hay fugas en los baños, que no se atienden por falta de previsión, por falta de atención, donde el municipio incluso tendría una cuadrilla de fontaneros dispuestos a estar revisando cada una de estas casas para evitar lo más preciado y lo más valioso, que se esté fugando el agua, que no se esté utilizando, y evidentemente elevando los costos, toda vez que estaríamos poniendo en riesgo a futuras generaciones en el suministro del vital líquido.